Bueno, en realidad, digamos, hay que resaltar mucho que hacia el año 2003, ¿no? Yo estaba integrando el comité directivo del Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos. Y una tarde estábamos conversando con Nanda sobre el tema de la muerte, porque ya en ese tiempo me interesaba mucho el tema de la iconografía religiosa virreinal peruana. Entonces, yo estaba tras la pista de pinturas sobre la muerte, las postrimerías, el infierno, todos esos temas así escatológicos, ¿no? Conversábamos con Nanda sobre la muerte y ahí se nos ocurrió hacer un congreso sobre el tema de la muerte en Latinoamérica. Y eso lo compartimos con David Rodríguez, que trabajaba en la Secretaría General de San Marcos, y salió este congreso, ¿no? El Congreso Latinoamericano Imagen de la Muerte, ¿ya? Entonces esa fue, digamos, una primera experiencia de trabajo con Nanda, organizando este evento que reunió a especialistas de varios países de América Latina, incluso llegaron algunos de Europa, ¿no? Y bueno, en otro momento, claro, coincidimos con Nanda porque ella ha estado por lo menos 30 años tras la escultura monumental en Lima. Y en mi caso, también, fíjate, desde fines de los 90, hace cuánto tiempo ya, paseando por Lima, que es otra de mis pasiones, ¿no? Yo observé que los monumentos estaban bastante maltratados. Observé, por ejemplo, mutilaciones en el monumento de Bolognesi, 2 de Mayo, Castilla, principalmente esos tres. Y entonces, en esos recorridos yo fui haciendo como mi inventario de los daños a las esculturas y al mismo tiempo interesándome en los símbolos que había, ¿no? Y empecé una campaña que ha durado tantos años, ¿no? Para el rescate de esos monumentos que son tan importantes en la ciudad de Lima y que para mí significaban realmente una vergüenza que estuvieran en ese estado, ¿no? Y eso desembocaba en dos cosas, ¿no? Uno, que yo me terminara especializando de alguna manera en la defensa del patrimonio. Entonces, digamos, como que durante años he estado obsesionado en esta defensa del patrimonio en general, pero particularmente la escultura monumental de Lima, y eso, por supuesto, ha coincidido con las investigaciones de Nanda también. Y, por supuesto, que Nanda conoce ya muy bien que ese es el tema de mi tesis doctoral, ¿no? También, por supuesto, ella ya está informada, también me ha alcanzado varias observaciones, ¿no? Y fíjate qué curioso, yo anduve por muchos sitios visitando autoridades, académicos, etcétera, tratando de conmover a la gente para que hicieran algo por las esculturas, ¿no? Y ahora estoy muy contento porque tenemos la decisión ya de Prolima de estas restauraciones, ya se terminó 2 de mayo. He sido invitado a ver lo de Boloñés y me he podido subir al andamio y ver el proceso de restauración. Estoy muy contento por eso. Están restaurando Castilla, esas tres principales con las cuales inició mi interés, pero están restaurando todo. Ya terminaron San Martín, están por Bolívar ahora. Lima va a tener nuevamente para mostrar un conjunto extraordinario de esculturas de artistas peruanos e internacionales de primer nivel. Realmente eso es algo que me alegra. Yo recuerdo que cuando daba estas charlas sobre las esculturas, yo decía, son varios años y a veces me decían, pero tú vuelves a repetir el mismo tema, es que no está resuelto. Y voy a seguir y no sé a qué edad llegaré, pero quiero verlo. Y lo estoy viendo, estoy muy contento por eso, Santiago, la verdad.